hacer. Hoy haré unas galletitas de cacao con linaza o semillas de lino. Las semillas de lino las voy a moler a la licuadora, porque en realidad ya las tengo molidas, acá tengo media taza, y las voy a colocar junto con los otros ingredientes secos. Así que media taza de semillas de lino, media taza de avena arrollada, una taza de harina integral, bien fina, y también vamos a poner media taza de avena laminada. Azúcar rubia, unas 3 cuartas tazas. 4 cucharadas de cacao. 4 cucharadas de harina de coco. Una cucharadita de bicarbonato de sodio, la tengo acá medida ya, y una de sal marina. La sal es importante que la usemos siempre porque le da sabor a los alimentos, a cualquiera de los alimentos y marinas que usamos siempre. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Lo mezclamos con la espátula manual, con la batidora manual, perdón, y la vamos a dejar bien mezclados. Y aquí tengo un vaso de agua de ciruelas que están remojadas, son ciruelas secas, remojadas, y lo vamos a colocar para que también ayude a que quede dulce la preparación y no tenga que agregarle tanta cantidad de agua. Y con una placa, aquí vamos a colocar las galletas. Es una masa bastante aceitosa, digamos, porque tiene las semillas de lino, bastante húmeda, sabrosita. Va a quedar estas galletas que las pueden utilizar para una merienda, para un picnic. El cacao tiene muchas propiedades, incluso antioxidantes. Las voy a dejar en el blog para que aquel que quiera usar la quiera leer, o también lo pueden leer en la receta de YouTube de nuestro canal de Espacio Vida C. Ahora, con la ayuda de 2 cucharas, voy a servir en la placa las galletas. Así como están, con el horno previamente calentado. La dejamos cocinando 20 minutos y ya están listas, ya estarán listas. Consumir con toda alegría porque aumenta las endorfinas. El cacao es
se obtiene puro de las semillas limpias del cacao, que se tuestan y se trituran, quedando como harina. Y del cacao sale el famoso chocolate que se hace con azúcar y leche. Lo recomendable y más saludable es que las consuman de esta forma, con azúcar rubia, con jarabe de agave, con miel, y no utilicen azúcares refinados. Bueno, entonces esta es una cosa más para deleitarse con una sabrosa infusión. Por ejemplo, salud, equilibrio y natural.